Gente, vamos a por la última hora del Barcelona. Vamos a hablar de la otra razón que tiene Laporta para no querer a Eric García en el Barcelona. La bronca de Koeman, que ha dado muy buenos resultados. Y lo último sobre el futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación, chicos! Analizar la última hora de la primera plantilla del Barcelona, y es que ya ha retomado los entrenamientos de cara al próximo partido. Tras disfrutar de un día de descanso, la plantilla del Barcelona volvió a entrenarse este viernes en la ciudad deportiva Joan Gamper para preparar el duelo liguero de este domingo frente al Athletic Club de Bilbao. El técnico culé Ronald Koeman contó con todos los jugadores disponibles del primer equipo. Después de sellar este miércoles el acceso a cuartos de la Copa del Rey, los titulares del duelo frente al Rayo Vallecano hicieron una sesión de compensación física, mientras que el resto del equipo realizó actividades más intensas. Los futbolistas azulgranas volverán a ejercitarse este sábado a las 11 de la mañana en las instalaciones de Sant Joan Despí, en el último entrenamiento antes de medirse al Athletic Club en Liga, este domingo a las 21 horas en el Camp Nou. Por tanto, chicos, partido complicado el que encara el FC Barcelona en Liga. Vamos a hablar ahora, chicos, de Laporta y la razón que tiene el expresidente del Barça para no querer fichar a Eric García. El Barça lleva semanas detrás del central catalán, pero la situación que se vive institucionalmente ha ido retrasando su fichaje, además de la crisis económica que está dejando la pandemia. El presidente de la gestora, Carles Tusquets, tiene claro que no va a mover ni un dedo para firmar la llegada del central, cosa que va a dejar para el presidente que ocupe el cargo. Entre los precandidatos hay una división de opiniones. Joan Laporta ha asegurado que no entiende la razón de querer pagar al Manchester City cuando Eric García puede llegar gratis. Pues bien, Catalunya Radio ha podido informar de otro impedimento que ha visto el expresidente para abordar el fichaje de Eric García. Se trata de su salario. El primer año cobraría 3 millones de euros, el segundo recibiría 5 y el tercero alcanzaría los 8. Cifras que Joan Laporta ve demasiado elevadas. Y es que Laporta dijo a AS lo siguiente sobre Eric García: nosotros como candidatos no podemos atribuir ningún poder a la gestora. Si un jugador quiere venir al Barça, tiene que demostrarlo. Y cuando se trata de una operación que se haría gratis, me cuesta entender los motivos por los que habría que regalar el dinero a un competidor nuestro. Por tanto, chicos, no quiere Laporta fichar a Eric García. Aquí está la otra razón. Vamos a hablar ahora, chicos, de la bronca de Koeman a Francisco Trincao. Y es que el portugués llegó al Barça a cambio de 31 millones de euros como una de las grandes estrellas jóvenes emergentes en Europa. El luso brilló con el Sporting de Braga con solo 20 años y los culés se hicieron con él con la esperanza de que pueda convertirse en un jugador importante en el futuro. Pero esa ilusión que generó su llegada se ha ido convirtiendo en decepción a medida que han ido pasando los meses. El extremo no termina de explotar y hasta ahora no ha marcado ni un solo gol con la camiseta del Barça. Su hoja estadística se limita a una asistencia para el golazo de Leo Messi contra los Osasuna desde fuera del área. Por este motivo, la afición pide más y Ronald Koeman, según cuenta el diario Sport, llegó a darle un tirón de orejas después del encuentro de los azulgranas en Cornellá, en Copa del Rey. En ese duelo, el de Viana de Castelo fue titular y tuvo 74 minutos para demostrar que el Barcelona no se equivocó pagando más de 30 kilos por él. Por desgracia, el atacante no dio el nivel y se mostró poco incisivo por la banda derecha. Apenas generó desequilibrio, que en teoría es su mayor fuerte, y tuvo que ser sustituido por Ousmane Dembélé en el segundo tiempo. Una decepcionante actuación que le valió una bronca de su entrenador. En Catalunya Radio aseguran que el míster se reunió expresamente con Trincao tras el duelo
para dejarle claro que debe dar más. El ex seleccionador de Holanda le pidió ser mucho más atrevido y mostrarse más decidido a la hora de ir hacia portería. El preparador le dejó claro que confía en él y que va a seguir teniendo minutos, pero le dejó claro que tiene que dar un paso al frente en su juego. Estas palabras parecen haber tenido un efecto tremendamente positivo en el ex del Braga, que ha encadenado desde entonces 2 partidos consecutivos dejando mejores sensaciones. Contra el Elche en Liga, el portugués jugó algo más de un cuarto de hora en el segundo tiempo y estuvo a punto de marcar en 2 ocasiones. Se le vio mucho más decidido, como pidió Koeman, y si no llega a ser por el portero de los ilicitanos, se habría estrenado por fin con la camiseta blaugrana. Tras estos chispazos, el entrenador barcelonista volvió a confiar en él en Copa contra el Rayo Vallecano. Aunque no marcó, no se escondió en ningún momento y estuvo presente en muchas de las llegadas de las que gozó el Barça. En esta ocasión sí buscó el desborde siempre que pudo y volvió a quedarse cerca de marcar con un buen disparo que le paró el arquero. En resumen, mostró esa decisión que se le pedía y que también podría venirle al Barça en lo que resta de temporada. Vamos por tanto, chicos, a ver si sigue espabilando Francisco Trincao. Vamos ya para finalizar, chicos, a hablar del futuro de Leo Messi. Y es que la situación económica por la que pasan muchos clubes en general y el Barcelona en particular ha sido uno de los temas tratados por Rivaldo, embajador de Betfair. Comentó el brasileño: la anterior directiva cometió un error no vendiendo a Messi cuando aún tenía contrato. Pudieron hacer algo parecido a lo que el Madrid hizo con Cristiano cuando lo vendió y sacó unos 100 millones de euros, explicó el brasileño. Incidió Rivaldo en la idea y comentó: fue un error no venderlo, viendo la grave situación económica del Barcelona. Y es que el exjugador azulgrana ve claro que Messi se marchará del club gratis. Comentó lo siguiente: la marcha de Messi parece inevitable. Es muy doloroso ver cómo un jugador de tantísimo talento se va a marchar del Barcelona gratis cuando el club está atravesando tantísimos problemas económicos. Además, Rivaldo sí ve con buenos ojos la salida de Coutinho y dijo: tiene un buen cartel en Inglaterra y en España no le han ido bien las cosas, así que podría ser una buena venta, aunque no para recaudar lo que el Barça gastó en su momento. A eso le añadió que se quedaría tanto con Dembélé como con Griezmann. Otro de los puntos tratados fue Ricky Puig y dijo: me gusta ver cómo está empezando a darle más protagonismo. El chaval está demostrando que vale, que tiene una gran personalidad. A mí me recuerda al primer Xavi, que empezó a despuntar en el Barça cuando yo formaba parte de la plantilla. Precisamente por Ricky Puig pasa el futuro azulgrana y comentó Rivaldo al respecto: seguramente Pedri y Ricky sean el futuro en estos tiempos en los que la plantilla se va a reformular. Será importante que la transición sea positiva para seguir ganando títulos. Por tanto, chicos, ha tocado varios temas un Rivaldo que cree que fue un error no vender a Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!